Panama Jack. ¿Cómo les haremos frente? Tienen armas pesadas. Tengo una idea. Es mi pequeña matanazis. ¿Tienes más munición? Nunca se sabe. ¿Cómo estás, sheriff? Viejo. ¿Quién diablos eres tú? Soy el sheriff. Esta semana se estrena El Último Desafío, una película de acción protagonizada por Arnold Schwarzenegger, en clave autoparódica. En ella también hay un pequeño papel para el español Eduardo Noriega. Vamos a ver qué piensan los espectadores sobre El Último Desafío. Muy buena, la verdad es que está muy conseguida, los actores, muy buen actor. Y bueno, la trama, hasta que no llega al final, no sabes de qué va la película. ¿Cómo definiría la película? Sobre todo de mucha intriga y mucho suspense. Y para la gente que esté pensando en venir a verla, ¿cómo les podría animar? Pues que vengan ya directamente, porque está muy bien. Pues muy violenta, son películas, pero en general, bien, porque es un acto, el protagonista es muy, a mí me ha gustado toda la vida, siempre, pero claro, ya es mayor, pero demasiado violenta y luego tiene una, está relacionada un poquito con un poquito de gracioso, de gracia, o sea que en general. Sí, está muy bien, bueno, ya le conocemos todos, ¿no? Como está es. Bien. Es fabuloso, me gusta mucho. ¿Qué le ha parecido esta la película? Muy entretenida. Ya, yo como, no me gustan, pero como a mi marido le gusta. La mujer es que no entiende yo mucho. Yo no entiendo mucho de A mí la acción me gusta mucho. A la mujer mucha. No le gusta si mucho, me pero vamos. Han trabajado muy pero bien. Sale contenta. Está bastante bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la película? El guión. Pues bien, sí. ¿Cómo se dice? I was laughing. Se reía mucho. Sí. He visto la última de Schwarzenegger. Hombre, me ha gustado, sí. Me recuerda un poco cuando era pequeño y iba al cine en los 80 a ver sus películas. Hombre, es divertida. Yo creo que está bien verlo. ¿Y el papelito que tiene Eduardo Noriega? Bueno, se pasa una buena parte de la película sentado conduciendo, pero es interesante. Sí. Aparte, está dirigida por un director coreano, Kim Ji-woon, que ha hecho cosas interesantes en Corea, o sea, me acuerdo que es el director de Yo encontré al diablo, una película bastante, bastante buena. Y bueno, por eso tenía interés en venir a verla también, porque hacía mucho tiempo que Arnold Schwarzenegger tampoco hacía ninguna y quería ver qué tal estaba y tal. Un poco ajado, pero bueno.